Como se dice, un poquito diferente. Un nuevo video para el canal. Bueno, somos otra vez ante un top de Shader totalmente nuevo. Y bueno, vamos a por ello. Bueno, pues estamos ante el Avin Shader V12. Sí, este Shader es de abajo. Y bueno, pues esa agua es bastante chulo, bastante guay, parecida. Y me recuerda bastante al Vicubic. Y debajo del agua tenemos esto: un viento bastante chulo, bastante guay debajo del agua. Bastante bien. Tenemos un sol bastante redondito, bastante chulo. Y un ambiente de hojas que es algo brusco, pero es bastante guay. Y unas sombras que obviamente están bastante chulas. Bueno, vamos a ver su noche. Bueno, su noche, esta nueva versión está bastante bien, bastante chula. Un cielo bastante estrelladito. Y como estamos viendo aquí, estamos viendo la iluminación de antorchas de almas, que es bastante buena. Y la antorcha normal es un montón. Y la opción de llorosa, pues queda bastante, bastante chula con esa iluminación. Muy, muy guay. No, su nether está bastante, muy, bastante chulo. Tenemos una iluminación bastante buena, bastante guay. Como estamos viendo, pues se ve bastante chulo, bastante hermoso. Bueno, pues pasamos con el siguiente shader de gama baja. Bien, creo que este shader no necesita ni presentación. Osbes Light, literal Osbes Light. Como sabéis, es un shader de gama bastante chulo, bastante guay. Y debajo del agua, pues bueno, ni decir que tiene. Es literal hermoso debajo del agua. Muy, muy bonito. Tenemos obviamente ese rayito de sol. Y el sol cuadradito y tal, sin un viento de hojas, solo con la sombra marcadísima y guay. Chule, bueno, vamos a ver su noche. Bueno, su noche básicamente es esta, bastante, bastante chula. La verdad es que la considero una buena opción de los Osbes Light. Y bueno, su iluminación, pues, qué decir, o sea, esos Osbes. Es hermoso, literal. Y bueno, pues un nether, que decir, es súper bonito, súper chulo, incluso más bonito que el anterior, pues Dios mío santísimo. ¿Qué decir del nether de Osbes Light? O sea, es hermoso, es bonito. Bueno, pasamos con el primer shader gama media. Pues este shader, pues qué decir, es el shader en su nueva versión. Y bueno, como estamos viendo en segundos aquí. Bueno, después de la interrupción, el agua es esta, está básicamente muy chula, muy guay. Bueno, ahorita vais a ver la locura que es abajo del agua de este shader. ¡Dios! ¡Cuánto oleaje, cuántos rayos de sol! Súper bonito, súper tocho, se ve increíble el shader. ¡Dios mío! Y bueno, su movimiento de hojas es básicamente ese que está ahí. No entiendo por qué se pone así, si es un error o algo así, pero se ve bastante guay. Bastante chulo. Bueno, podemos con su noche. No sé, que eso está bastante guay, bastante chulo. Y bueno, como estamos viendo, su iluminación de antorcha de almas y la normal está bastante bien. Y la iluminación de la escena llorosa se ve muy chulo con el portal, la verdad. Ahora sí, vamos al nether. Bueno, su nether es este, está bastante bien, bastante chulo. No entiendo por qué conserva tantas partículas, pero bueno, su iluminación es esta y está bastante bien, la verdad. Y bueno, pues ahora sí, guacho, ahora se ve un chulo. Bueno, ahora sí, pasamos con el siguiente shader, que dudo que sea abajo, pero bueno. El Aesthetic Shader. Básicamente es una versión un poco más optimizada de la Aesthetic. Bueno, pues como estáis viendo, su agua básicamente no ha cambiado mucho con esta versión. Y bajo el agua, pues bueno, es la misma hermosura de shader de siempre. Bueno, pues en cuanto a su movimiento de hojas, pues bueno, en cuanto es este, no sé si llego. Ni se nota, pero bueno. Venga, pasamos a ver su noche. No, su noche de este está bastante guay, bastante chula. La verdad es que yo no me acuerdo de cómo era la noche. Bueno, pues su iluminación es la hermosura de siempre, así que vamos a ver su nether. Bueno, ¿qué decir de su nether? Es básicamente muy bonito, muy chulo, muy guay. O sea, es la hostia el bendito nether. Más optimizado que el otro, claro. Bien, estoy dudando si es un shader entre gama media baja o baja, pero bueno, es literal muy bonito. Bueno, pues vamos con el primer shader gama alta.
Bueno, ¿qué decir de Origin Shader? La verdad es que está chulo, está muy guay, bueno. Uy, pues se ve súper chulo. Uy. O sea, ¿qué decir de Origin? Es literal un muy bonito shader. Literal, sí, es el. Como una noche hiper chula. Iluminación en las cuevas, así. Sí, o sea, ¿qué decir del shader? Es demasiado bonito, demasiado hermoso. Sin palabras. Bueno, pasamos con el shader más surrealista de todos, el BSP-V3. Sí, este shader literal lo ha roto todo, tiene reflexión en literal todo. Más viendo así se ve debajo del agua, se ve chulísimo el bendito shader, parece de Java. Pero no es Java, es literal Pocket Edition. Y bueno, básicamente es uno de los shaders más bonitos, más chulos. Estáis viendo su plata de colores. Bueno, por desgracia este shader solo se descarga de una forma bastante algo rara de la versión de Minecraft japonesa o china, si no me equivoco. Os dejaré el vídeo en link en la descripción del método de descarga. Es algo, es bastante fácil de entender, la verdad. Y bueno, estoy viendo la hermosura de shader que es, si es que quieres probarlo, claro. Es literal uno de los shaders más bonitos, más chulos de todo Bedrock. Bueno, sí, tienen un gameplay ya dentro del propio juego. Se ve muy, muy chulo. No, pues desde aquí vídeo, pues esto es de la cultiva y todo eso. Bye, más gratis. Out of sight, I just wanna feel mine.